Ante el trino de Rodrigo Londoño, Timochenko, que dice, yo participé de una guerra atroz, he asumido la responsabilidad por mi actuación y trabajo por las víctimas y sus derechos. Yo le pregunto a usted, como comunicadora de poderes mafiosos, ¿a cuántas personas ha condenado a la muerte física y moral motivada por sus pasquines? La periodista y directora de la revista Semana contestó lo siguiente, usted es un ser macabro y terrorífico. Usted se conoció la mafia, usted mató, usted secuestró, usted es responsable de delitos de lesa humanidad, usted reclutó niños, usted tiene a sus espaldas una vida criminal y es responsable de mucha sangre derramada, y usted no ha pagado ni un solo día de su vida en la cárcel por todo lo que hizo. Colombia sabe lo que usted es, firmó la paz pero no tiene autoridad moral, nunca dejará de ser lo que fue y en las páginas de la historia de este país usted jamás será un héroe. Su nombre estará siempre manchado por los crímenes de las FARC y por las lágrimas y el dolor de miles de víctimas que hasta ahora no han sido reparadas. Rodrigo Londoño no se tardó en responder a la periodista. Vicky, la veo como siempre, llena de odio, faltando a la verdad y desinformando. Colombia no es pendeja. La gente piensa y sabe de falacias. Su credibilidad y la de sus fuentes anónimas se fueron al piso. La paz, la justicia social y la reconciliación vencerán. Luego, la periodista contestó en su cuenta de Twitter. La gente claramente sabe quién es quién. Usted es un hombre con múltiples crímenes a las espaldas y yo una periodista. Que tenga un buen día y ojalá que Dios lo perdone por ser tan malvado y usar tantos años de su vida para acabar con la de otros. Sus víctimas están ahí y son de carne y hueso. Ellas lo conocen bien y jamás lo olvidarán. Por lo demás, cumpla con su compromiso de hacer la paz y pague por lo que hizo. Usted no tiene autoridad moral para absolutamente nada. Entienda con grandeza la oportunidad que le dio a esta sociedad de vivir tranquilo, de cuidarlo, de darle atención médica cuando la necesita, de cuidarle la vida a usted y a sus seres queridos, y poder criar a su hijo pequeño que necesita es buen ejemplo y retribuya, aunque sea con la prudencia y el respeto por quienes jamás hemos delinquido. Ni empuñado un arma, no sea tan majadero.